Unos 200 operarios del Plan Infoca, apoyados por 4 medios aéreos, trabajan en las labores de extinción del incendio forestal que está afectando a los términos municipales de Lucainena de las Torres y Sorbas. El incendio, que comenzaba ayer por la tarde, está afectando a un buen número de hectáreas de matorral y montebajo, y los trabajos de extinción se están viendo afectados por las fuertes rachas de viento y la difícil orografía del terreno. La escasez de lluvias y la calurosa primavera que está viviendo la provincia de Almería están dejando importantes incendios forestales sin que aún haya comenzado la temporada estival. El incendio que está afectando a los municipios de Lucainena de las Torres y Sorbas puede ser el segundo más grave para Almería en lo que va de año, después del que arrasó 3.100 hectáreas de matorral y pinar entre Alhama y Enix a finales de marzo. Además, este fin de semana, Urraca y Somontín han sufrido otro incendio de menor intensidad en el paraje Fuente de las Hoces. Ha sido un año muy seco, muy poca lluvia, y que se ha adelantado la temporada de incendios. Desde la Junta de Andalucía estamos trabajando y pensando qué alternativa hay a este año seco. Bueno, por ejemplo, el tema de la prohibición de quema, alguna alternativa. Las llamas no han afectado a ningún núcleo urbano ni se han producido daños humanos ni materiales, a pesar de que la Guardia Civil desalojó 3 cortijos aislados por prevención. Con expectación, con cierto temor en las primeras horas del incendio, porque había bastante viento y era difícil controlarlo, se extendía muy rápidamente. Se fueron atajando a los puntos más difíciles, donde había vivienda, y gracias a Dios pues no ha habido ninguna vivienda afectada. En las labores de extinción de este incendio trabajan más de 200 operarios del Infoca de distintas provincias andaluzas, apoyados por 6 vehículos autobomba y 4 helicópteros, a la espera de que el viento deje volar a los aviones anfibios.